Enchanted Nature, Deforestation and the Environment, an exhibition of 61 drawings and 12 large-scale paintings by Latin American artist Nicolás Herrera, is being exhibited here in Beijing at the Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology at Peking University. Studio International is here to talk to Herrera about his work. ¿Nos puede hablar sobre su trayectoria artística, cómo comenzó, dónde ha exhibido y con quién ha exhibido? Bueno, primero yo diría que mi pasión por el arte fue más allá de hacer exhibiciones. Pero en el mundo del arte uno necesita hacer exhibiciones para compartir el pensamiento y la obra de uno. Entonces, de esta manera fue como empecé a hacer exposiciones desde muy temprana edad. Y empecé haciendo exposiciones a nivel nacional en mi país, Ecuador, con grandes pintores contemporáneos del Ecuador. Y he ganado los premios más importantes de las artes plásticas en mi país, y eso me ha llevado a ser partícipe de otras exposiciones internacionales en Estados Unidos, en Europa, en países como Alemania, España, tengo obras en Rusia y hoy aquí en la China. Y una de las partes también más emocionantes de hacer exposiciones es compartir con grandes maestros de la pintura universal. He realizado exposiciones conjuntas y colectivas con pintores de trascendencia mundial como Salvador Dalí, Wilfrido Lam, Rufino Tamayo, de nuestros grandes maestros de la pintura ecuatoriana, Gilberto Almeida, Kingman, Cuellasamín, y un gran número de artistas muy valiosos que tiene nuestro país y nuestra América. ¿Nos puede hablar sobre esta exposición y el tema de la deforestación y el medio ambiente? Yo pinto siempre he pintado temas relacionados con la naturaleza, pero no de una manera tan profunda como en esta ocasión. Con el curador, señor Miguel Benavides, decidimos escoger este título para esta gran exposición, un título contemporáneo frente a acontecimientos contemporáneos. Y me pareció muy emocionante desde mi punto de vista y mi forma de pintar y de hacer todos mis trabajos, relacionarlos a estos tiempos tan especiales que vive la humanidad. ¿Puede hablar sobre los elementos, las formas, los colores y su significado? Bueno, de alguna manera he escogido como elementos los árboles, los animales y todo lo que habita dentro de un árbol, de un bosque, de una selva, y les he trabajado de una manera muy especial, incluso dándoles unas características metálicas de fortaleza, cargados de mucha luminosidad, de luz, porque son la fuente de vida de nuestro planeta, de lo que vivimos y podemos respirar cada momento. Pero las atmósferas las hice un poco grises, oscuras, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con el ser humano, que ha sido muy implacable con la naturaleza. Entonces quiero que esta exposición, al mismo tiempo que maraville, que el ser humano reflexione, que piense, que debemos vivir en una completa armonía con la naturaleza y saberla amar y respetar. Muchos de los elementos que usted ha usado aquí, o se puede decir que los árboles se han convertido en figuras humanas, ¿hay algún significado dentro de eso? Bueno, he tratado de visualizar, digamos, como capturar el espíritu de los árboles, desde mi punto de vista, haciéndole ver al ser humano que son seres vivos, que sienten, que están ahí y son muy amables con nosotros al permitirnos vivir. Sin la naturaleza el ser humano no existiría simplemente. Entonces cuando yo le doy esta característica similar a un humano es para hacerle reflexionar a las personas que cuando vemos
la naturaleza, ellos también sienten y son parte vital de nuestra existencia. Refiriéndonos a la naturaleza, ¿nos puede decir por qué Ecuador es tan especial? La biodiversidad que tenemos es algo realmente maravilloso, de tener tanta vida en tan poco espacio. Y cuando se da la deforestación, no solo, digamos, se trata de los árboles, los pájaros o los monos, son miles de especies las que se ponen en peligro de extinción, que son parte fundamental de la existencia del planeta, de la vida. Pero yo quiero ir un poco más allá. O sea, no es el Ecuador. O sea, el Ecuador es un punto de este planeta, que es un planeta. O sea, el Ecuador es de todos. Como cualquier parte del mundo es de todos, o sea, nos pertenece a toda la humanidad, cada milímetro de este planeta. Y a veces, digamos, las condiciones políticas y geográficas, de alguna manera, han hecho que se lo divida en países al mundo. Pero en definitiva, digamos, el mundo es una sola unidad que no debe de estar dividido, debe de ser cuidado por todos, porque lo que afecte a la Amazonía afectará al mundo. Lo que afecte a cualquier país, lo que hagan en ese país en contra de la naturaleza, afecta a todo el mundo. Entonces yo quiero que la gente aprenda a reflexionar y entienda que todos somos una sola unidad y debemos aprendernos a amar entre nosotros y también amar todo lo que nos permite vivir, en este caso muy fundamental y esencial y principal es la naturaleza. ¿Puede hablar un poquito de la pintura que está atrás suya, que tiene dos montañas encima de un árbol? ¿Cuál es el título de este trabajo y qué representa? Bueno, esta es una obra muy especial. Representa la unión de los pueblos como hermanos. Y yo pienso que esta obra debe de ser de carácter de mucha reflexión, que no somos distintos, que somos los mismos. Tal vez cambiarán algunos rasgos físicos, pero en definitiva, digamos, si vemos los dos montes más grandes del mundo, son similares, tienen la misma nieve, las mismas composiciones, y se los ve esplendorosos frente, digamos, a la vida. Entonces, para mí, esta obra significa la unidad del mundo.